al norte del país, somos los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte. Retransmite nuestro programa, Radio Universitaria en la 101.1. La terapia emocional es un tipo de terapia focalizada en, la, en el tratamiento de las emociones, eh, centrar y procesar emocionalmente las situaciones mediante la observación de la emoción como una reacción adaptativa. Que hace posible la supervivencia y la reacción al miedo. Justamente este tema vamos a tratar hoy, las terapias emocionales, con Doris Arevalo. Ella es terapeuta emocional, graduada, estudiada en Quito. Y justamente su consultorio lo tiene en Otavalo. Qué gusto tenerle acá, señora Doris. Buenos Muchas días. Muchas gracias, buenos días. Gracias por la invitación, gracias por la apertura a este espacio. Muy amable. Esta, esta, esta carrera de terapista emocional, como es usted profesional en terapias emocionales, es carrera nueva, ¿no? Porque no necesariamente tiene que ser psicólogo para ser terapeuta emocional, ¿no es cierto? Es así. Sí, de hecho es una carrera que se la desconoce. Es nueva aquí en el Ecuador, es muy poco conocida, muy poco reconocida, sin embargo, es. Estamos iniciando, ¿no? Dando a conocer lo que es el terapeuta emocional. Porque eh, terapias psicológicas hay como ocho, uh -huh. ¿cierto? Eh, cognitivo conductual, corriente humanística, la hipnosis, uh -huh. el aceptar y el compromiso, la animalística, la um, terapia familiar sistémica, uh -huh. el MDR, o sea, hay muchas terapias. Entonces ustedes cogieron exclusivamente terapia emocional, trabajar con las emociones que son las que rigen nuestros comportamientos. Así es. Las emociones son para nosotros el, ese, ese mensajero. Uh -huh. Es como cuando llega un mensajero a nuestra casa y nos golpea la puerta y dice, bueno, vengo con un mensaje. Es igual las emociones. La emoción siempre trae un mensaje, que nosotros no siempre lo tenemos en lo consciente, ¿no? Nosotros tratamos de, de no ver a la emoción, de no maxificar, sino más bien de minimizar, uh -huh. de reprimir esa emoción. Y en algún momento de nuestra vida, esa emoción nos va a volver a visitar y hasta que nosotros nos volvamos más conscientes y llegue ese momento de que despierte en nosotros ese anhelo de confrontar esta situación, esta emoción. Uh -huh. Si nosotros lo hacemos a tiempo, tenemos una mejor calidad de vida. Sí. Si esto lo vivimos prolongando, podemos incluso tener complicidad, complejidades en lo que es nuestra salud física, uh -huh. ya que está comprobado que el 90% de las enfermedades son psicosomáticas. Así es. Uh -huh. O sea, somatizamos lo que sentimos. Si yo tengo odio o reprimido mi odio, voy a somatizar en algún órgano, se va a desencadenar ese odio, Así ¿cierto? Es. Somatizar las enfermedades. Lo que pasa es que cuando oigo estas terapias emocionales me acuerdo de la gestalt, me acuerdo de Fritz Peirce, que es el fundador de todas las, las, esas técnicas, ¿no? Porque la teoría gestalt es liberar esos bloqueos que tenemos. Así es. Fritz Peirce es el padre de la gestalt, Así es. Uh -huh. Uh -huh. a través de la gestalt, bueno de las diferentes técnicas que esta gestalt nos ofrece, como es por ejemplo la silla vacía, lo que es integración de sueños y otras que al poner en práctica con un cliente, la idea es o el objetivo del terapeuta es llegar al cliente a su darse cuenta, uh -huh. que sea él quien se dé cuenta de cómo reacciona a cierta emoción. Sí. Uh -huh. Entonces, él al momento de adquirir esa responsabilidad, ese nuevo despertar de conciencia, la persona integra en sí, entonces esto le va a dar una mejor calidad de vida. Uh -huh. Porque lo, lo que se busca es que se autorrealice y también tenga un desarrollo, ojalá independiente, autónomo, para que no, no, no se ponga a, cul a culpabilizar a otra persona. O sea tú eres culpable de mi, de mi desastre de vida. No, pues si cada uno somos responsables de nuestra vida, de nuestro proyecto, ¿cierto? yo soy dueño de mi vida, de mi proyecto de vida, y si yo fracaso es por mis malas decisiones, no por la culpa de mi mamá, pues entonces Así hay que, empezamos a culpabilizar y empezamos a, a, a deslindarnos de los problemas nosotros. Así es, doctor. Nosotros hemos aprendido eso, uh -huh. a buscar culpables y a... No ser responsables de lo que yo estoy sintiendo, de lo que yo estoy viviendo. Uh -huh. Cómo yo siento, cómo yo actúo, es mi responsabilidad. Por eso la terapia, el final también de la terapia es de volvernos congruentes, de dejar esa incongruencia y volvernos más congruentes. Eh, aquí tenemos preguntas porque es interactiva el programa. Dice el doctor, buen día. ¿Cómo manejar las emociones de mi hija, ya que tiene que regresar a clases presenciales y está acostumbrada a estar en casa, tiene seis años? Bueno, es importante ¿no? eh, que la mamita esté y le brinde más seguridad. Si ella está segura, ella adquiere esa seguridad para consigo mismo, es lo que va a emitir a su, a su hija, es brindarle esa confianza, esa seguridad. Sí, vivimos una situación compleja como es esta pandemia, pero dentro de esto también eh, nos ayuda, nos invita a buscar esa, esa forma de autorregular todas estas cosas. sí, Que nada es casualidad, si tenemos que vivir esto, pues listo, ya estamos viviendo. ¿Qué tenemos como herramientas? ¿Cuáles son mis herramientas personales para mí y para mi entorno? Claro, lo que pasa es que es una niña, donde los niños aprenden con el ejemplo. Así es. Si tiene una madre temerosa, probablemente la niña va a estar temerosa. Ajá. Una madre empoderada, segura, que afronta las, los problemas del día, tiene seguridad, entonces proyecta en su hija seguridad. Ajá. Así es. Los hijos aprenden con el ejemplo, viendo, mirando el comportamiento de quienes le rodean, de la abuelita, del papá, del tío, de la mamá es así y también hace una invitación si yo tengo miedo de que mi hija asista a clases el miedo es mío qué hay detrás de ese miedo claro. entonces es ir un poco más allá pero siempre desde mí no desde el otro es mirarme a mí hacia mi interior sí. uh -huh. pues es importante la educación en edades tempranas desde la edad temprana dietéticas emocionales de comportamiento en edades tempranas, porque después es más difícil. Sí. ¿Cierto? Si el niño creció en un ambiente de amor, de tranquilidad, va a ser todo amor. La sonrisa en los niños es uh -huh. natural, todos los días lo tenemos. Otra pregunta. Buen día, doctor. Hace un año perdí mi trabajo. Por la pandemia. Aún me siento mal. ¿Qué terapia me recomendaría hacer? Bueno, eh, pasamos por un luto, ¿no? Es un duelo, ¿no? Ajá, es un duelo. Sin embargo, pues es... Cada quien tiene su proceso, su tiempo, cada persona es diferente. Sin embargo, la terapia lo que le ayuda es a ir hacia allá, a hablar con esa tristeza, a vivir desde el desapego, a soltar, si ya, listo, o sea, ver la realidad, ¿no? Si yo estoy sin trabajo, me quedé sin trabajo hace un año, es duro, es triste, pero lo voy a procesar, me voy a volver más responsable y voy a buscar mis recursos, mis herramientas. ¿Cuáles son mis dones, mis talentos que yo tengo? Y eso, poderlo plasmar. Es que yo alguna vez vi eso en Cuba. Ya, bloqueados cuántos años, sin recursos. Entonces ellos tienen, inventa, crea. O sea, un problema lo toman como una lección, ¿cierto? Entonces pues se, se requiere resiliencia, ¿no es cierto? Ay, sí, Tomar sí. el toro por los cuernos, ya estoy con este problema, pero entonces hoy voy a generar alternativas, ¿cierto? alternativas es cierto? Alternativas, como un librito que hay, ¿Quién se robó mi queso? De los ratoncitos que pierden la, el potaje del queso, y la fábrica desaparece qué alternativas de supervivencia, entonces todos tenemos que tener esas herramientas para salir de, de, de este, cerrar ese círculo, es decir, bueno, sí. el, el círculo, hay cosas evitables que yo puedo manejarlas, entonces, uh -huh. y otras que no puedo manejarlas, uh -huh. ¿cierto? Entonces yo tengo que gestionar las que puedo manejarlas. Sí, y las que no puedo, busco ayuda, es una parte importante el buscar ayuda, también eso me vuelve más… Sencillo, más humilde, el pedir apoyo. El pedir apoyo es dar un gran paso, la verdad, hacia el cambio conmigo mismo, ¿no? Si yo siento que esto no he podido superar, puede haber cosas que van detrás de esto, ¿sí? Entonces es, es el momento, es el tiempo de pedir apoyo, de buscar ayuda. Sí, lo que pasa es que. Vivimos en situaciones complicadas, ¿no? pero entonces eh, la persona inteligente emprende algo. Es que siempre quiero yo ser funcionario burocrático, por ejemplo, funcionario público. No, no, no hay trabajo para tanto burócrata. Entonces hoy los emprendimientos, vaya a ver, que, que es, lo, eh, es creatividad. Buscar soluciones, buscar alternativas, ¿no es cierto?, en base a esa resiliencia. Así es, ser recursivo, uh -huh. ir hacia mí y saber qué es lo que yo tengo. Tenemos dones, tenemos talentos, pero está, están dormidos. Uh -huh. Entonces, esa es la oportunidad, se podría decir, que esta persona está viviendo esta situación y podría darse el tiempo para indagar en él, buscar en él qué don, qué talento tengo, para qué realmente soy bueno, porque no significa que yo tenga una profesión con tal título y solamente sirva o tenga que dedicarme a eso, encasillarme allá. No, yo tengo también habilidades, tengo talentos, buscar, y quizá de ahí nazca algo muy productivo. La felicidad reinaría en el universo si es que nosotros seríamos muy responsables. Y respetuosos de esos tres principios. Estamos hablando de la Gestalt, Bien. de esta corriente psicológica alemana, que dice: no juzgues, no critiques y no aconsejes. Si eso cumpliríamos, porque es un anterior eminentemente humanista, Así es. que, que, que le invita a usted a darse cuenta, porque a veces estoy tan afectado emocionalmente que no me doy cuenta de lo que me está pasando. Entonces, estas corrientes psicológicas te ubican en el tiempo, en el aquí y el ahora dicen oye esto te está pasando tienes que darte cuenta porque si no te das cuenta cómo vas a buscar soluciones sí es una terapia de la aquí y a la hora no el darse cuenta es importante ahí nace esto de el despertar de conciencia uh -huh. es verdad o sea nosotros cuando estamos dentro de la situación no nos damos cuenta uh -huh. el mundo nuestros Nuestros, padres, nuestros amigos suelen darse cuenta de nuestros problemas y nosotros no es por eso que la terapia lo que hace es a través de las diferentes actividades que se realiza son experiencias vivenciales que al momento de realizar eh, la persona solita llega a su darse cuenta sí. sin eh, decirle tienes que hacer tienes que hacer tienes que decir o haz esto sino es simplemente apoyarle encaminarle y la persona llega a sudarse cuenta, sí. Esto que la terapia nos, nos indica que es el no aconsejar, el no juzgar, el no interpretar, como usted dice. Viviendo estos tres principios sería, tendríamos una linda vida. Así es. Sí, pero estamos enseñados a lo contrario, a juzgar, a interpretar, Y, a y no, criticar, a criticar, a no preguntar. Nosotros simplemente escuchamos algo. Y lo interpretamos a como nosotros estemos, sin saber la realidad, por así decirlo. No, no nos atrevemos a preguntar. Si yo lo estoy entendiendo bien o lo estoy entendiendo mal, no nos atrevemos a preguntar. Simplemente lo interpretamos a nuestra forma. Porque ustedes, las terapeutas, tienen, hablando de la gestal, tienen terapias tanto individuales como colectivas. Yo he trabajado en las colectivas. Y ahí, ahí le resuena, porque en las colectivas es como cuando existe un grupo de personas alcohólicas uh -huh. que cuentan sus vivencias, su cotidianidad, y eso les resuena. Ese, ese resonar es importante en estos trabajos grupales, ¿no? Claro que sí. El momento de compartir, escucho y uh -huh. me escucho. Esa es la terapia grupal, ¿no? Estamos, digamos, entre 10 personas. No estamos por casualidad las 10 personas, estamos por causalidad. Entonces, todos tenemos algo en lo cual vibramos de la misma forma. Ya. Entonces, al momento de escuchar, como usted dice, el compartir de un compañero escucho y me resuena. Entonces, eso es lo que a mí me ayuda a gestionar y a llegar a mi darme cuenta. Hay veces que pensamos que eso ya habíamos olvidado o que no vivimos. Pero simplemente con el escuchar y poner atención, dice, yo viví esto, a mí me pasó esto, yo me identifico con tu compartir. Uh -huh. Y es ahí donde nace este despertar también de conciencia. Tenemos otra pregunta. Dice, buenos días, tuve un desamor, pobrecito, uh -huh. tuve un desamor, a todos nos ha pasado. Uh -huh. <laughs> yo he dedicado, y me he dedicado a hacer deporte. Hago cuatro horas diarias. ¿Se considera terapia? Bueno, la verdad no. ¿Por qué? Porque lo que hago es evadir, uh -huh. no evado, no quiero confrontar mi realidad. Mi realidad es que yo viví este desamor y yo trato de compensar en deporte, en otras actividades, pero no ha llegado el momento de confrontarme, el de mirarme al espejo y decirme, listo, viví esto, me duele. Yo siento esto. Eso es confrontar. Y confrontar hay que hacerlo. Es muy necesario confrontarlo. Sí. Confrontarlo a veces se piensa que es algo negativo, algo duro. No. El confrontarse lo hace siempre, siempre desde el amor. Sí. Uh -huh. Esto hace que inicie el proceso de aceptación y vaya dándole otra forma a ese sentir. Sí, yo vi alguna vez una señora, una paciente que tenía conflictos con su pareja y estaba la mañana. Cinco horas en el gimnasio. Es una forma de evadir, está, está huyendo del problema, confronte el problema, no. Usted con cuatro horas de gimnasio, a no ser que esté preparándose para la San Silvestre <laughs> o para unas Olimpiadas, usted va a terminar hiperventilando, acabándose, va a envejecer, un desgaste, si usted no tiene buen complemento nutricional, una buena hidratación, se está haciendo daño hasta usted mismo. Termina el deporte y se va a encontrar con la imagen de, de ese desamor, ¿me entiendes? Así es. Entonces, no. Tome el toro por los cuernos y a, confronte con su problema y cierre círculos. ¿verdad? O sea, así es. cierre ese círculo. Ese círculo cierre. Uh -huh. Rehaga sus maletas y empezamos de nuevo, ¿no es cierto? Es así. Claro. Es así. O sea, es inevitable la confrontación. Si yo quiero mejorar esta situación, yo tengo que ir allá. Hablar incluso con esta situación que estoy viviendo. Y de ahí, de cualquier forma, darle un cierre, como usted lo había dicho. Cerrar sí, es cerrar un ciclo, uh -huh. iniciar otro. Así uh -huh. es. Ustedes tienen muchas herramientas, qué bonito, es, es, es linda su, su profesión. Uh -huh. Y una de las emblemáticas es la silla vacía. Uh -huh. es, es la más original, ¿no es uh -huh. cierto? ¿Cómo, ¿Cómo ayuda la silla vacía, no? Sí. Y es de la gestal de Fritz ¿no es cierto? Así es. La silla vacía realmente es una técnica muy, muy sanadora. Es poder confrontar, Exacto. es poder hablar incluso, en este caso, cojámosle este caso de la señora, es hablar con el otro, sin omitir nada, simplemente es poder expresarle, lo que yo realmente estoy sintiendo y que en algún momento yo me cohibí. Yo no pude ser tan sincera con esta persona y es por eso que yo siento este dolor que siento. Y está bien, no es, no es algo positivo o negativo, simplemente es lo que es. Lo que la persona está viviendo es lo que es ahora. ¿Qué hago con esto? La silla vacía me ayuda a esto, a procesar, a darme cuenta cuál fue... Mi equivocación, por así decirlo, en esta relación. ¿Qué aprendo de esto? Y de aquí en adelante, que sí y que no es conveniente para mí. Y justamente para las personas que buscan sus caminos, como hacer cuatro horas de deporte, cinco horas de deporte, evadir la circunstancia. No. Si usted no está en capacidad de confrontar, afrontar la situación, busque ayuda. Sencillito, hay terapeutas emocionales que en pocas sesiones, como esta con esta técnica de silla vacía, o también con, hay una técnica, jacomis, ¿no? Sí. Que, que se basa en el cuerpo, donde usted eh, con su eh, entrenamiento coge una técnica y lo ubica en el aquí y el ahora y le hace confrontar con lo que él está huyendo. Es así, tenemos diferentes técnicas, no. todo depende de la persona, no a todas podemos irnos por la silla vacía, ni tampoco con el jacomi o con el focusing o con otras ramas, depende todo de la persona, porque como somos diferentes, para uno es más fácil. El jacomi es una terapia de sanar mi niño interior, es enfocado hacia allá. Por lo general nosotros eh, tenemos un niño herido y este niño herido, nos trae todavía a colación cada evento que nosotros vivimos en nuestra niñez, aún siendo adultos. Entonces, la terapia Jacomi consiste en ir a ese niño interior mediante sondas sanadoras, mediante un proceso. Este niño interior es acogido uh -huh. y se puede decir que, de cierta forma, se lo sana, se lo salva, se lo acoge a este niño desprotegido, herido. Una vez que yo lo acojo, este niño, y ahora el adulto, el de 36, el de 40 años, acoge a este niño herido. Y eso es una forma de integrar. Esa es la forma de confrontar, pero siempre desde el amor. Siempre desde el amor. Una vez que esto haya pasado, la persona siente un alivio increíble. ¿Y, y, y ese momento terminó se la terapia? Cierra. claro, se cerró. Estos niños heridos, uff, Dios. Es que tienen marca, el niño herido sucede, usted encuentra en los casos de las violaciones, sí. de los abusos, 40, 50 años llevando a carga, ese dolor. Entonces, con estas terapias sana ese niño herido, ¿no es cierto? Así es, uh -huh. así es. Sí, llegamos a, a sudarse cuenta y a que la persona tenga ese aliciente, ¿no? Claro, todo depende también de la persona. Uh -huh. También aquí, en estas terapias juega la. Escucha activa. Ajá. ¿Cierto? ¿En qué consiste la escucha activa? Denos yeah. a conocer. La escucha activa es en escucharle sin interrupciones. Se lo hace luego con un poco de retroalimentaciones. Yo lo que hago es escuchar, estar presente ahí. Presente no, no significa que yo ahorita esté presente, solamente de cuerpo. La presencia es mucho más allá. Es estar visualmente, auditivamente, kinestésicamente, de toda la, de to, con todos mis sentidos en ese momento, estar presente con otra persona. Es escucharle sin juicio. Sin juzgarle. Sin juicio. Uh -huh. Es acogerle, es brindarle a la otra persona un espacio donde ella pueda ser ella, nada más. Así es. Uh -huh. Y sobre todo, eh, tenemos que asumir nuestra responsabilidades, o sea, tenemos sí. que asumir nuestra responsabilidad. Si he fracasado en mi vida es por mis malas decisiones. Ajá. Yo he tomado malas decisiones, por eso he fracasado. Así es las cosas. O sea, porque soy dueño de mi vida, yo soy el Así arquitecto es. de mi vida. Así es. No, no tengo que estar, entonces sería muy bobo poner que algo me, alguien me dé decidiendo por mí. No, Yo tengo que decidir. Y la última pregunta está, buenos días. Eh, disculpe, necesito ayuda. ¿Cómo puedo hacer? Tengo una hija que su vida es muy difícil con un carácter fuerte, que no sé qué hacer. Más que todo porque tiene un bebito de un año y un mes. ¿Qué puedo hacer? Bueno, yo lo que sugiero siempre es que busquemos la ayuda para nosotros mismos primeramente. Sí. No veamos a el otro como que él necesita más que yo. Yo necesito para incluso para poder sobrellevar esta situación. Yo necesito tener... Necesita ayuda. Uh -huh. su, su, ¿usted dónde está prestando sus servicios? Bueno, yo vivo en Otavalo, uh -huh. en la ciudad de la Jacinto Coyaguazo, cuarta etapa. Es donde yo le puedo dar atención a las personas. Y también en Quito. En Quito, en la 10 de agosto, tenemos un consultorio que es tras el Mercado Santa Clara. Ya, nos da su número de contacto, claro porque que sí. nos puede decir su número. Así es, mi número es el 099-7579-404. Repitamos otra vez. Ya, 099-75, 099-75-404. Bueno, eh, ha sido nuestra invitada, justamente nos ha, eh, nos ha explicado lo que es, la terapia emocional, ¿cierto? Eh, sobre todo responsabilizarse de, de su vida. Todos tenemos una luz y una sombra. Todos tenemos una luz y una sombra. Mi luz, mi madre, mi sombra, algún fracaso. Y esa sombra hay que trabajarla para sacarla a la luz para que pierda poder. Es Entonces, todo eso tiene solución. Y cuando usted no puede, busque ayuda. Busque un terapeuta emocional. Ahí. ¿Cuántas terapias emocionales hay? Más de ocho terapias psicológicas. Uh -huh. Hay que buscar una. A mí, al menos, me gustan las terapias humanistas. Todo lo uh -huh. que es si ya vacía, la que hemos hablado hoy. Muchas gracias, señora. que gusto saludarle y espero tenerla en tu uh -huh. programa. Le agradezco mucho, doctor. Muchas y gracias. Ya a ustedes que nos acompañan día a día. Eh, este programa se reprisa luego, nos cierra a las diez y media de la noche. Y nuestros programas están en YouTube. Entren en YouTube. UTV en línea y tiene nuestro programa Salud al Día. Muchas gracias.